Gracias por permanecer en nuestra sintonía, amigos televidentes, y recordándoles que este programa se va a retransmitir esta noche a las 7:30 por este canal y esta radio, Universitarias. Doctores, vamos a hablar un poquito más acerca de la prevención de todas las enfermedades respiratorias. Y cuéntenos, ustedes que están en este ámbito, tanto en el ámbito médico como en el ámbito ocupacional, ¿qué hacemos para prevenir el contagio o la presencia de alguna de estas enfermedades respiratorias, Adelita? ¿Qué haces tú en tu consulta? ¿Qué recomendaciones le das a tus pacientes cuando ya han venido con algún problema respiratorio? Sí, bueno, justamente la prevención es lo más importante, porque es la manera pues que vamos a evitar que los pacientes crónicos se compliquen. Uh-huh. La prevención activa, que sería en este momento alguien tiene gripe o un niño tiene gripe, para evitar que el abuelito tenga gripe, pues hay que tratar de evitar un contacto muy cercano, lavarse bien las manos. Eso es un tip sencillísimo, pero muy importante, que a veces nos olvidamos. Cuando uno tiene gripe, se puede sonar la nariz, todo, pero tiene que lavarse bien las manos para poder no contaminar al resto de personas. Claro. Y ya en lo que refiere a la prevención médica, existe la vacunación. Vacunación tanto contra la gripe como contra el neumococo, que es la bacteria que produce más comúnmente las neumonías. Entonces, la vacunación antigripal es una vacunación anual que se puede hacer tanto en niños como en adultos. Se han dado dos edades, ¿no? Dicen niños menores de 5 años o adultos mayores de 65 años. Uh-huh. Pero yo siempre digo, en medio de esas edades hay muchas personas. Hay muchas personas con asma, hay muchas personas con diabetes, muchas personas con hipertensión, que tienen su inmunidad un poco baja y que pueden ellos ser ayudados con la vacuna contra la gripe para evitar justamente estas complicaciones. Y la vacuna contra el neumococo, que hay un par de vacunas que tenemos y que pueden ayudar también a disminuir la incidencia de neumonías por estreptococo. ¿Y esas vacunas las ponen todos los años? ¿Cómo es la de la gripe? La de la gripe es anual. Yeah. La de la gripe es anual. Y la del neumococo, hay dos tipos de vacunas. Okay. Una que es cada 5 años y una nueva que ha salido, bueno, no tan nueva, pero que ha salido recientemente, que es una sola vez en la vida. Ah, no te creas. Es una sola vez en la vida, que probablemente sea más práctica, ¿no? Y no hay ninguna contraindicación para poner la vacuna. Ninguna contraindicación. Okay. Obviamente, o sea, cualquier persona se la puede poner. Cualquier persona se la puede poner. Tiene que estar, obviamente, sano en el momento de colocarse la vacuna, pero eso le va a ayudar mucho a disminuir las posibilidades. Yo les puedo poner en mi consultorio, o existen bancos de vacunas en Guayaquil que pueden también utilizar. ¿Y esas vacunas están también dentro del plan de vacunación del Ministerio de Salud, del programa de gobierno, o no están? Pues sí, están. Últimamente, en los últimos años, han incorporado la vacunación contra la gripe. Ah, qué bueno. Han incorporado. La del neumococo no es tan anual, o sea, ya, creo que a veces hay, a veces no hay, pero sí, creo que la han incorporado ya a la parte del ministerio. Bueno, pero en todo caso, la parte privada sí las tiene en la mano. Exactamente. Ah, ya, bueno, eso es importante saber, porque de todas maneras siempre es bueno estar prevenido. Doctor Loaiza, ¿qué nos recomienda usted? Usted que está también más inmiscuido en la parte ocupacional, para que todas estas personas que de pronto por sus trabajos están inmersos en ciertos químicos o ambientes que pueden afectar la salud respiratoria de esos pacientes. Sí, efectivamente, las enfermedades respiratorias de origen ocupacional ocupan un sitial muy importante dentro de lo que son este conglomerado de afecciones vinculadas al trabajo. Acordémonos que se usa el término neumoconiosis para definir aquellas enfermedades asociadas a contaminantes laborales. Y no solamente contaminantes laborales, ojo, contaminantes laborales, contaminantes domésticos y también contaminantes del propio ambiente, o sea, del ambiente en el que estamos nosotros. Entonces, ¿qué sucede con las personas que laboran en las empresas, por ejemplo, y que están expuestas a químicos? ¿Ya? Estas personas tienen que ser conscientes de que la protección personal es el arma más importante. Equipos de protección personal, el uso de mascarillas con filtros, cuando hablamos de gases tóxicos, el uso muchas veces de gafas con
protectores visuales, porque estos elementos químicos también pueden penetrar las mucosas y pueden afectar la parte visual también. El hecho de que estas personas tienen que ser sometidas periódicamente a pruebas respiratorias, justamente uno anualmente, creo que hay de forma anual o semestral, dependiendo el tipo de riesgo al que están las personas expuestas. Entonces, justamente uno de los objetivos de este evento que vamos a hacer el día de mañana, que comienza el día de mañana, es que las personas sean conscientes de que donde están muchas veces hay contaminantes, hay factores de riesgo que pueden desarrollar este tipo de afección. Y la espirometría es una de las pruebas que los médicos que hacemos seguridad y salud en el trabajo tenemos que utilizar junto con el electrocardiograma, el audiómetro para ver lo que es la parte auditiva. En sí hay un conglomerado importante de exámenes que nosotros hacemos en las empresas. Perfecto. Nos quedó clarísimo, Ricardo, y muchas gracias. Vamos a contestar una llamada que tenemos. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama? Hola. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿De dónde nos está llamando? De La Tacunga. Ah, qué bien, qué gusto. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Hola. Díganos su pregunta. Tengo un problema respiratorio. Ok. ¿De qué tipo? ¿Qué es lo que siente? Hace unos 3 años vengo ya con tos, me coge gripes. Ahora últimamente me está faltando ya lo que es la respiración. Okay. ¿Qué edad tiene usted? Cuando hago alguna actividad física y todo eso. ¿Y qué edad tiene? 53 años. Ok, perfecto. Ok, vamos a... ¿Algo más quieres preguntarle, Adelita? ¿Usted es fumador? No fumo yo. No fuma. ¿Y qué actividad laboral ha desempeñado? Soy militar pasivo. Ah, militar en servicio pasivo. Perfecto, le vamos a contestar a su inquietud. ¿Qué le podemos aconsejar al señor que nos está llamando de La Tacunga? Sí, bueno, justamente ya tiene 3 años, dice, con tos, con síntomas respiratorios, y parece que se ha incrementado esta disnea progresivamente. Yo le aconsejo, sí, un chequeo médico con un neumólogo para poder ver cómo está su parte respiratoria, una radiografía que nos permita ver que no haya ninguna lesión en los pulmones, una espirometría justamente, que en cambio nos permite ver cómo está la función de sus bronquios y de sus pulmones en sí, una valoración cardiológica con electrocardiograma, no sé si es hipertenso el señor, si estará controlado o no estará controlado, pero sí, los síntomas de él son de una enfermedad pulmonar y tiene que ser tratado, tiene que ser diagnosticado primeramente. Exactamente. Sí, lo primero es diagnosticado, no se puede dar ningún tratamiento hasta no saber exactamente de qué se trata.